Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí con el tercer tutorial, intentando llegar a ustedes con este rubro que para mí es mi medio de trabajo, que es burilado en calabazas. No sin antes agradecer a todos ustedes el haberse puesto en contacto con la escuela y preguntar cosas que a nosotros nos interesa que ustedes lo tengan en claro, como es una limpieza, una calabaza, cómo elegirla y de qué manera se podía cortar una calabaza si no tenían las herramientas necesarias. Tengan en cuenta de que, y yo también tengo en cuenta de que muchos de ustedes no tienen todavía las herramientas necesarias que nosotros ya tenemos, pero que también yo también comencé como ustedes, con lo que tenía a mano. O sea que lo que traté de responderle fue lo que yo lo hice. Van a llegar al mismo método, nomás que van a demorar un poquitito más porque al ser manual todo, va a demorar un poquitito más. En este tutorial yo les voy a mostrar cómo se puede llegar a formar un animalito con distintas calabazas. Como les decía, con estas tres calabazas vamos a llegar a un producto final que se denomina, o acá en el Uruguay se le dice mulita. En Argentina se le dice armadillo, en distintos lugares de Argentina se le dice mulita, tatú o armadillo. En el norte, en Argentina, se le dice armadillo. Tiene distintas denominaciones, ¿no? ¿Vieron? Que yo a esta la dejé cerrada. Está toda cerrada, esta calabaza. Pero también se puede lograr la parte de abajo, se abre arriba como una tapa y se puede utilizar como caja secreta. Bueno, después de ustedes haber visto esto, este diseño y este producto terminado, yo les voy a mostrar cómo se llega a ese producto. Vamos a empezar por parte, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primeramente, la calabaza grande la vamos a marcar con cualquier lápiz de color dónde va a ir el corte de arriba. Ya ahí estamos definiendo un diseño y ya también aprovechamos el corte para dejar esta parte de arriba para un mate de tomar. O sea, esta calabaza puede sacar dos cáscaras de mulita y el mate de tomar. Estamos aprovechándola toda. Ya tenemos una definición. Para lograr entrarle a la calabaza, tenemos siempre que hacer un corte que es con un cuchillo o con cualquier elemento de punta para hacer el primer corte. La calabaza lo que tiene es eso. Uno puede ensartar un cuchillo, puede ensartar una sierra, siempre teniendo afilada. Si yo no tuviera caladora, lo puedo hacer con una sierra, o sea que no se preocupen si no tienen la herramienta necesaria. Háganlo con lo que tengan. Yo, para acelerar este proceso, voy a usar otra herramienta que en el tutorial anterior lo mostré, que es la caladora. Con esta caladora lo que hago es insertarla dentro del corte que hice y empezar a dar. Ya tenemos hechos los cortes, ya les mostré cómo se limpiaba adentro con los productos o con las herramientas que también se lo expliqué en el tutorial anterior. Ahora vamos a hacer el ensamble, no sin antes pintar cada pieza. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil trabajar con las piezas por separado que con todas las piezas unidas. Esto de pintar, saben bien, como les expliqué en el tutorial también anterior, que era con las tintas que yo les mostré cómo se hacían. Yo le voy a dar un tono negro para que esta calabaza tenga esa particularidad. Le uní ya los distintos accesorios, que es las orejitas, que están hechas también en calabaza. Tengo la parte de abajo. También, como les dije, con un palito de escoba hice las patitas y también les recomiendo poner un taruguito. No sin antes hacer un círculo, para que queden todos en el mismo nivel. Esto después lo ponen contra la mesa y siempre tiene que quedar paradito. Cuando tengamos pintadas las partes, ahí recién
empezamos a burilar. Yo en esta ya burilé esta parte y esta parte de arriba no la puedo separar, o sea, la voy a trabajar entera, porque ya está en el cuerpo, la parte de la colita. Y tengo ya prácticamente pintado la cáscara, esta está así, natural, y esta ya está pintada. O sea, ya empecé el proceso del burilado. El burilado lo voy a hacer en dos tipos, que es línea recta y línea curva. ¿Se acuerdan que yo les decía? Empezar con línea recta. Después que empezamos la línea recta, empezamos con las líneas curvas. Y voy a trabajar con la media caña. Ahí, ya prácticamente, empecé con el proceso de burilado. Este proceso siempre hay que hacerlo despacio. ¿Por qué? Porque yo ya pinté. Pinté la corteza, pinté. Entonces, cualquier error que yo tenga, al tener esa tinta, queda más resbalosa. Los errores se pueden cubrir. Después le pasamos con un pincel finito y tapamos los errores. Bueno, después que tengamos definido ya prácticamente el burilado de la caparazón, lo vamos a ensamblar a la otra parte que ya tendríamos que tenerlo definido también para que quede el producto armado. Esto se une en este producto final que yo se lo mostré al principio, también con un tarugo. Yo a este lo dejé sueltito. ¿Para qué? Para unir las dos partes, caparazón y cuerpo. Ahí tenemos el producto final terminado. Prácticamente en estos pasos que hemos dado, siempre hemos tenido que recurrir al pegamento vinílico, que yo se lo mostré, a través de tarugo. O sea, hacemos con una mecha, un taladro, hacemos un orificio que tenga la misma dimensión del tarugo. Vamos poniendo los tarugos y vamos uniendo las partes para que se termine de definir el diseño total. Prácticamente tenemos, estos todavía están todos sin terminar, porque como yo les dije, hay que pintar todo, burilar todo y después recién unir las piezas. Terminando nuestro tercer tutorial, con este producto final terminado ya prácticamente, donde le mostré la distinta línea y le mostré esta línea que es más fina, que se hace con una herramienta eléctrica que es el llamado tornito mecánico o Dremel, que en el próximo tutorial yo se los voy a mostrar cómo se trabaja. Con el Dremel se trabaja y se logran mejores diseños, o sea, nos permite mejorar el diseño. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes por haberme seguido en este intento de que mucha gente conozca lo que es el burilado de calabaza. Estos videos van a estar, como siempre les dije, en las páginas, en Facebook y Instagram de la Escuela de Artesanías de Paysandú, también en la página de YouTube de El Paysandú que Queremos. Muchísimas gracias y que tengan una linda semana.